que sigue después de todo esto es que Rusia estaba bastante fragmentada por todos los príncipes, que todos querían ser el zar al mismo tiempo. Y como dije antes, pues los mongoles se empezaron a aprovechar. Y más porque Gengis Khan dominó, se hizo a cargo del Imperio Mongol, y él unificó todos los pueblos mongoles y realmente se encargó de conquistar un cuarto de la población mundial. Lo que hizo, lo que quería hacer es que, o su visión era que se pudiera caminar a través de, que una damisela pudiera caminar de un extremo del mundo al otro con una barra de oro en las manos y que no tuviera ningún problema. Y casi casi fue algo que logró, ya que aunque realmente costó mucha sangre, una vez que se estableció su imperio, pues las rutas comerciales eran bastante seguras. Entonces, pero obviamente eso costó bastante al Imperio Ruso, porque aunque eran bastante valientes y luchaban la batalla, como se ha demostrado también en el futuro en la batalla de Stalingrado, pues los mongoles a veces tenían dificultad para conquistar algunas de las batallas, pero los hermanos estaban demasiado divididos y no querían unificar fuerzas para luchar contra los ejércitos. Y bueno, entonces los dejaban a su suerte y obviamente fue así como llegaron poco a poco destruyendo todos los pueblos que se oponían hacia el mandato. Entonces los hermanos seguían luchando entre ellos y los mongoles se iban apoderando de más y más y más del territorio. Y no obstante, también había una fuerza del este que también era bastante fuerte, que el Papa Católico empezó a condenar hacia la Iglesia Ortodoxa, que ellos realmente no eran unos cristianos normales y que también había que conquistarlos. Entonces, durante el mandato de algunos papas, los daneses, los suecos, los finlandeses y hasta los alemanes, en las cruzadas llegaron también hasta Rusia y en algunos de los ríos, que es en invierno, que es por eso muy famoso Alexander, que él destruyó a los suecos y también detuvo a los alemanes durante las cruzadas. Él tuvo un rol bastante importante porque Alexander pues no podía luchar en ambos frentes. De un lado venían los mongoles y del otro los cruzados de la Iglesia Católica. Y lo que él decidió es tratar de hacer las paces lo más posible con los mongoles para poder luchar sin tanto problema contra los suecos, contra las cruzadas. También algo que dividió bastante el imperio es que los papas, nada tontos, le ofrecían algunos de los hermanos les ofrecían partes del territorio como creo que fue Polonia y algunos de las ciudades, les ofrecían a los hermanos que ellos iban a ser los dueños de esas ciudades a cambio de que se convirtieran al catolicismo. Pero esto tenía impacto bastante fuerte, ya que obviamente pues tenía que destruir todas las religiones. Entonces en algunos lugares como en Lituania también, pues todos los ortodoxos pasaban a ser ciudadanos de segunda y los cristianos seguían a la primera. Vamos a ver qué más puedo aprender y les seguiré tratando de decir.